Personería de Arauca le hace seguimiento a las violaciones de los derechos humanos en la capital araucana. Las denuncias son constantes ante el Ministerio Público. La Personería del municipio de Arauca viene realizando campañas sobre la defensa de derechos humanos en la capital araucana. A la Personería han llegado varias personas a denunciar la violación de los derechos humanos. Bueno, desde la Personería de Arauca hemos realizado las campañas correspondientes a través de estos medios donde informamos a la comunidad que cualquier vulneración que tengan sobre los derechos humanos que recaiga sobre ellos o sea alguna persona que ellos conozcan su vulnerabilidad, acercarse aquí a la Personería de Arauca. La semana pasada hemos recibido solicitud de acompañamiento de alguna de las familias de las personas que han sufrido de una u otra manera el dolor de la partida de un familiar por cualquier tipo de consecuencia o causa. Ellos se han acercado aquí a solicitar como la asesoría, qué es lo que pueden realizar. Hay que esperar, uno les informa a ellas que ahí debemos esperar las actuaciones que realicen los entes de control o las Fiscalía General de la Nación realicen la correspondiente investigación y de esa manera poderles brindar a ellos una asesoría en el acompañamiento que realizamos. Según el personero del municipio de Arauca, Alexandre Rivera, en Arauca en los últimos días se han presentado varios casos de violación de derechos humanos. Efectivamente, la vulneración de derechos humanos es a diario en nuestro municipio, a nivel mundial, pero en estos últimos días se ha visto bastante afectada la comunidad del municipio de Arauca debido a esa serie de acontecimientos que de una u otra manera pues han vulnerado la integridad de algunas personas. Entonces la vulneración siempre está ahí. Nosotros como personería hacemos el acompañamiento e insistimos en que se acerquen aquí a nuestra entidad, de esa manera les damos la asesoría directa para que ellos tengan de primera mano qué es lo que deben hacer y cómo deben actuar frente a las demás instituciones. El jefe del Ministerio Público manifestó que las entidades deben de pronunciarse sobre estos casos. Bueno, siempre es obligación de las entidades pronunciarse bajo algunos requerimientos que se hagan de forma verbal. Desde la personería siempre hemos estado muy atentos a cada uno de estos procesos. Con los acontecimientos que se han presentado en los últimos días, pues infortunadamente no se ha tenido mayor información ante este Ministerio Público. Debemos esperar de que las entidades que realizan acompañamiento o las entidades que están dentro de sus facultades pronunciarse lo hagan de manera acertada y de manera directa para poder desvirtuar cualquier información y cualquier tipo de desinformación que se ha generado bajo estos acontecimientos alrededor del municipio de Arauca. Por el momento, la Personería Arauca no tiene estadística de la violación de derechos humanos en lo que va ocurrido del año 2021. Bueno, hasta el momento no tenemos la información precisa. Digamos que dentro de la vulneración de derechos, como lo decía Carlos, siempre va a ser constante. En cualquier acción, en cualquier actividad que vea inmersa algún tipo de actividad institucional, siempre hay vulneración de derechos. Digamos que para cuantificar eso tendríamos que hacer un seguimiento a diario. En el año de este año no lo hemos realizado, pero siempre se evidencia o constantemente la vulneración de derechos humanos en cada una de las comunidades y actividades que se realizan actualmente. También hizo un llamado a las personas que han sido víctimas de la violación de derechos humanos para que denuncien ante la Personería de Arauca.